Vale. Pues como habíamos quedado en la sesión anterior, vamos a comenzar recitando mantras de Umaniped Mehum, pensando... En todas aquellas personas que han fallecido en el accidente de avión y también, por supuesto, en el padre de Arancha. Ya tan apto. Porque fueron 150 personas las que fallecieron en el avión, entonces son bastantes. Y que. La oración que estamos recitando ahora, que no nos quepa duda de que les está sirviendo, les está beneficiando, porque ellos es el objeto que nos está llevando a hacer esta oración. Y pues es nuestra manera en la cual nosotros pues podemos ayudar, entonces sentirnos con la confianza de que con nuestra oración lo hacemos. Camus, aunque la gran mayoría no lo conocéis, es eh, gracias a Philip Camus y a François Camus, los lámpagos la pena de los 70. Él ha sido responsable de que tengamos el Dharma y el fallecido. Uh, Solo Mani Pemepo, sí. 25 cantados y luego llamas. <tose> <¿S> -tose> bueno, yo creo, dice, ya no me acuerdo en qué estábamos, así que José, si quieres tú continuar. <coughs> Gugi yò suxte A sëhzpo targeti tangi sh 열za, Flight number 1 to Toenjiya. dего讼 mehal di a prihít sheya' la Sanapa ye'e. Namxaj youngest Sanapa d'ha aninbatia d'yi Sanapa d'ya uzu keyechla Cuti Vale, pues um, Gesela tenía planeado continuar con el texto donde nos hemos quedado, pero como hay personas nuevas que han venido, y bueno, entonces, y bueno, Gesela pues trata de prestar más atención a aquellos que son nuevos, entonces, pues va a decir unas palabras fuera del, del texto que estamos siguiendo, así que um, les da permiso a José y a aquellos más antiguos que pueden relajarse ahora. Ya, sí, ¿no? Son cuatro, creo, ¿no? Los que son nuevos, que vienen por primera vez. ¿De no, qué no, quieren no. que sí, dos, dos sí. ¿De qué quieren que hable? ¿Eh? No te escuché.

Es, uh -huh. ¿no? Porque de hecho eh, lo que tratamos de, tratamos de investigarlo, que, sobre uno mismo, qué necesito para ser feliz, cómo puedo conseguir la felicidad, qué es lo que me está dañando, qué es lo que me aflige. Y también nos cuestionamos dónde realmente estoy, lo que yo llamo yo, dónde está esa persona con la que me identifico. te mm ¿Cuándo? -hmm. <coughs> y es cuestionarse a sí mismo, ¿dónde estoy? ¿Dónde realmente ese yo con el que me identifico, en qué parte de mí está? <coughs> y a veces decimos mi cuerpo, lo identificamos ese yo con mi cuerpo, yo soy mi cuerpo. <coughs> Sí, y de hecho nos identificamos con este cuerpo. Yo, soy, yo estoy aquí con, y señalas tu cuerpo físico, pero cuando empiezas a buscarlo realmente, ese yo donde está, eh, y es realmente buscarlo en cada una de las partes de tu cuerpo, desde la punta de tu cabello hasta la punta de la uña de los pies dónde está esa María o dónde está José es, es suena un poco extraño pero es buscarnos a nosotros mismos dónde, dónde realmente estoy dónde es ese yo que con el que me identifico dónde está mm -hmm. después de estar investigando cada una de nuestras partes del cuerpo y entonces, lo, lo extraño es que no lo encontramos ahí. Entonces, buscamos en la mente. Porque también de, eh, buscamos en la mente. Sin embargo, hay algo que llamamos mi mente. Entonces, entonces, dices, mi mente. Pero entonces, ¿dónde quedó María? Porque eso es parte de María. Esa es su mente de María. Pero María, como tal, ¿dónde quedó? No, no, no. Uh -huh. Y así es como cada uno empieza a investigarse, a buscarse dentro de lo que son los cinco agregados. Ahí, ahí hay, hay algo en el cual nos estamos identificando. Entonces es realmente investigar y buscar eso que nos identificamos <susurra> por lo tanto es después de ese análisis y donde no nos realmente no hay algo que podamos señalar que es al final se llega a la conclusión de que es meramente imputado sobre esos cinco agregados voy a <susurra> <coughs>

Oh, ¿Eh? Y luego en nuestra sociedad eh, se desea estar bien, hay un deseo por ser feliz y hay un deseo por no sufrir, por no tener problemas. ¿Eh? Oh, Sin embargo, es... ¿Cómo es que se consigue? ¿Cómo se logra lo que deseamos, ser feliz? ¿Y cómo se logra evitar el sufrimiento? Pues, en principio, el principio está en la ley de causa y efecto.

Nos lleva a entender cómo el, el lograr ser feliz, el lograr eliminar el sufrimiento, está en manos de cada uno de nosotros. No hay otra persona allá afuera que vaya a conseguirlo por nosotros o en lugar de nosotros, sino que es a través de nuestro propio trabajo cómo podemos ser felices y cómo podemos ir eliminando el sufrimiento. Así que es verdad que otra persona nos puede dar consejos, nos puede guiar y nosotros aceptar esa guía, esos consejos y aplicarlos, pero no se queda realmente firme, a lo mejor durante un tiempo, pues sí, decimos, lo, lo hacemos como nos dicen, pero no se queda realmente firme hasta que no lo hacemos nuestro a través de analizarlo, de reflexionarlo, en el momento en el cual nosotros mismos lleva a cabo ese proceso de análisis y se aconseja a sí mismo es cuando realmente funciona. Uh -huh. Y yo sé que muchos del tal vez, perdón, tal vez algunos de los que están aquí pues ya lo saben por experiencia, pero aún así va a poner un ejemplo aunque yo sé que a lo mejor algunos, pues, no les va a gustar mucho mi ejemplo. Mm -hmm. Mm -hmm. Hay personas que son pobres, que tienen muy pocos recursos, pero curiosamente, por más que se les ayuda, por más que se les apoya, por más que se le trata de dar mejores condiciones, por una cosa o por otra, no, no puede salir de esa situación, se queda atascado en esa situación de pobreza, aunque se le está tratando de, de ayudar, pero se presentan muchos obstáculos o cosas que no se pueden hmm? yo no sé aquí en occidente cómo cómo funcionan totalmente las cosas pero por ejemplo allá en el en el Tíbet uh, se ve casos de personas las cuales pues se les se les trata de ayudar y no importa cuántos se involucren en ayudarle cuánta ayuda se le ofrece cuánto se le ponga solo va de peor en peor en peor

Hay personas que son muy pobres, que, que tienen muy malas condiciones económicas y por más que se les trata de ayudar y se les da dinero, pues sí, por un instante, por un tiempo corto, pues salen adelante, pero no, no, no salen de esa pobreza. Incluso a, a veces, entre más en la ayuda, parece que más se hunde en esa pobreza. Y es debido a... no a las condiciones que se les está presta, prestando, sino a lo que ha hecho en el pasado. Y si en el pasado no practicó generosidad, no importa que ahora a lo mejor se le esté ayudando, se le esté tratando de que mejore, no puede salir de esa pobreza porque no ha creado las causas de... no ha creado generosidad, por lo tanto, no ha creado las causas para tener prosperidad, riqueza. Y por más que se le trate de ayudar, si no, hay, no están las causas, pues no experimenta el resultado. Y lo importante de este ejemplo es que el hecho de que nos demos cuenta de que está en nuestras propias manos el experimentar una situación y otra. Si está en pobreza es porque en el pasado no, no practicó generosidad. Y si quiere que en el futuro pues, no vuelva a pasar por una situación similar, es, tiene que trabajar para ello, tiene que ir practicando la generosidad, que es, es lo que va a traer bienestar y riqueza. Y si, si por otro lado esa persona que está viviendo ese problema, en lugar de hacer algo al respecto, de ir cultivando algo de generosidad, lo que hace es deprimirse, preocuparse. Es verdad que a veces son situaciones difíciles, pero el preocuparse no ayuda. Llega un momento en el cual se hunden y se sienten. No hay nadie peor que yo. Yo soy el más pobre del mundo y a veces no es no es el caso. Pero la preocupación, la angustia, solo los lleva a pensar de esa manera y hundirse más. Mm -hmm.

Es verdad, el no tener recursos es, es un problema y eso implica sufrimiento. Hay una, hay una situación desagradable ahí. Pero el hecho de preocuparse mucho por ello, angustiarse, el hecho de empezar a crear toda una historia en nuestra mente al respecto, solo agrava el problem, problema que ya se tiene. En cambio, si ante esa situación de carencia la utiliza para recordar la ley de causa y de efecto de que si está viviendo esas situaciones porque no creó generosidad pues entonces de alguna manera lo acepta es más fácil de aceptarlo como consecuencia de nuestros actos y así ya no vienen todas esas historias todas esas eh, eh, supersticiones que alimenta más nuestra preocupación es hay personas que ante la pobreza se empiezan a angustiar tanto, tanto, tanto y empiezan a crearse tantas historias en la cabeza que luego llega un momento en el cual enloquecen se sienten los más pobres del mundo, los que realmente no, no, no tienen otra salida y a veces no es así pero es su propia mente, su propia preocupación los lleva incluso hasta la locura. entonces es buscar que buscar

Tēla chaushē ma chaashē tāndō tēla ḥāa chūngā sāma nē, nē tē, tā sāmi sāsañi nē, nē sāngi imchī tēngā tēndē kēk dōwā sā, tē tā sosa sōya wēs, sosa lēka lēka 소소 shēm wēs. Tē chaushē, tūmna, nē sosa sosa tējī rē, sosa chaushē mā tō nīmō nga ong sō nē, nē sosa sosa tō wūtāng rēs, También vemos casos, por ejemplo, personas eh, que tienen pareja o que tienen dinero, que tienen una casa, que tienen coche, que tienen trabajo, pero a pesar de ello no se sienten completamente contentos con ello. Hay una insatisfacción. Y esa insatisfacción ante lo que tenemos nos lleva a seguir queriendo más y más y más y más. Y por eso al final las parejas se separan y en esa búsqueda de, de más nos, se meten en más problemas. Y en la separación, por ejemplo, de parejas, que muchas veces es causa de insatisfacción, el sufrimiento que padecen los lleva a buscar ayuda en un psicólogo y demás. Así que es, es debido a que no hemos trabajado. Con, con nosotros mismos no estamos haciendo algo al respecto y la manera de trabajar de hacer algo es cultivando la satisfacción entre más satisfechos estamos con lo que tenemos más felices pero entre más insatisfacción más infelicidad nos creamos mm -hmm. lega marangi ina da kari na pa na sa kambu chigi kani ina chami nribu chidhuk sha ina de lo mangu shaan de yugungambu chiro jisina kiki mi ndukwaas, tili chujida kienzi trai kukudukwaas gyujiga chai, kienzi chai o tindaradi ka ngay shunguri mi shio ka ngay singa gyumi gyumi shungu ya marisi

es porque en el pasado no, no hemos creado las causas para encontrarnos con un trabajo. Por lo tanto, sigue siendo resultado de acciones que nosotros hemos hecho. Nosotros hemos actuado de manera incorrecta y todos esos actos van a traer su consecuencia. Y la consecuencia de esas acciones incorrectas va a ser malestar problemas, dificultades. Pero en el momento en el cual uno ve esas dificultades como consecuencia de nuestros propios actos, entonces ya hay una perspectiva diferente ante ese problema y ya es se toma la responsabilidad de esas dificultades como consecuencia de sus actos. Y entonces es una manera también para que... Nos demos ese soporte mental de a la hora de aceptar nuestras dificultades como consecuencia de nuestras propias acciones es, es diferente es da un soporte mental una fuerza mental. Mm -hmm. Mm -hmm. Y las dificultades, los problemas, las cosas malas que nos pasan en la vida son constantes. Y es así pues porque estamos dentro del samsara. Y eso es parte de la naturaleza del samsara. Así que hay que no dejarnos llevar por la preocupación, aceptar esos problemas con una mente más relajada, más tranquila. Y simplemente por lógica, si nosotros nos preocupamos ante esos problemas, no, solucion no se soluciona nada no ayuda en nada, al contrario, solo agrava la situación. Así que el hecho de verlo con, con lógica, como la preocupación solo empeora las cosas, nos, nos ayuda a no alimentar más esa preocupación que surge en nosotros. Mm.

y uh, ante las 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 dificultades los problemas si nosotros nos preocupamos no ayudamos en nada solo emperamos las cosas porque si de verdad la preocupación fuera de alguna utilidad entonces no solo nos estuviéramos preocupando más y más sino también le estaríamos diciendo a nuestros conocidos, a nuestros amigos, preocúpense porque entre más se preocupa más me beneficia a mí, más me, me ayuda a solucionar el problema. pero sabemos que eso no sucede así. la preocupación no, no ayuda en nada, no beneficia en nada, solo empeora la situación. Y es aprender a aceptar esas situaciones que se nos presentan como consecuencia de nuestros actos. Hemos hecho acciones incorrectas, hemos cometido errores y estas traen su consecuencia y ahora lo estamos viviendo. Y esa manera de, de ver las cosas nos ayuda más a sobrellevar esos problemas, a, a tolerarlos con una mejor actitud. Porque incluso, incluso aquellos problemas que puedan ser muy difíciles, in, prácticamente insoportables, y que incluso a veces también la solución ni siquiera está en nuestras manos, verlo como el hecho de que ya esté ese problema, el hecho de que ya maduró ese problema, significa que la carga que llevaba a cuestas de esas negatividades, de esos errores, ya maduró. Por lo tanto, mi carga cada vez es más ligera. Y, uh, y pensar así, llevar así nuestra vida, nos va, nos va a beneficiar más. Nos va a ayudar no solo a encontrarnos mejor, pero sin esta reflexión nos lleva a encontrarnos mejor, pero también esta reflexión nos lleva a querer ser mejores personas y actuar mejor. Y mm -hmm. Uh -huh. yo sé que a la mejor pues también aquí hay personas que son católicos cristianos es decir que que no creen en vidas futuras una vida después de esta pero también dentro de esas religiones se habla de después de esta vida o te vas al cielo o te vas al infierno. Pues es lo mismo. Entonces es pensar, bueno, si, a, si, si actúo de tal manera, ¿esto a dónde me va a llevar? ¿A, ¿A ir al cielo o me van a mandar al infierno como actúo? Entonces... El hecho de que las dificultades, los problemas y demás maduren en esta vida significa que ya tengo menos posibilidades de también irme a los, a los infiernos porque ya están ya está madurando esas situaciones difíciles. Entonces también se podría ver desde ese punto de vista. <laughs> porque yo creo que tenemos las causas suficientes uh, para poder ta ir tanto al cielo como al infierno. <laughs>

Buenos actos con, nuestra, con nuestro cuerpo, con nuestra palabra y con nuestro pensamiento. Ver por nosotros mismos que todo problema que estamos viviendo, desde el más grave hasta el más pequeño, es consecuencia de acciones incorrectas que cometemos con nuestra habla, con nuestro pensamiento, con nuestras acciones físicas. En cambio, toda felicidad, bienestar, comodidad, desde la más pequeña hasta la más, más grande, también es consecuencia de algo, consecuencia de acciones correctas de cuerpo, palabra y mente. Es para que nosotros tratemos, procuremos de que nuestras acciones, tanto físicas, de palabra o pensamientos, sean buenos.

Incluso podemos verlo con nuestros propios ojos, personas que, 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 son, que realmente son buenas y que actúan de manera bondadosa y que generan pensamientos bondadosos y que, aunque se les presente situaciones malas, difíciles y demás, eh, saben, saben estar bien, saben, eh, no, es decir, no se enfadan por ello, no, se, no generan rencor, no, se, no generan envidia de que otro esté mejor que uno. Si realmente se ha cultivado esa bondad, entonces, a pesar de las circunstancias, mantiene... Esa buena actitud mantiene esa mente positiva, esa mente buena. Y esta actitud, y lo hemos visto con lo hemos, lo hemos visto con nuestros ojos, personas que son así se encuentran bien, se encuentran felices y no no por mantener una buena mente, un buen pensamiento, una buena actitud les trae más, más, más dificultades, al contrario, les está ayudando a atravesar esas dificultades

bondadosa, que tenga pensamientos bondadosos. Pero para, para ello necesitamos también conocer, conocer cuáles son esa actitud buena, esos pensamientos buenos, cuáles son los tipos de pensamientos que son negativos. Entre más lo conocemos, pues más al pendiente estamos también de que nuestros pensamientos estén dirigidos en la bondad. Mm -hmm. Bueno, ¿tenéis alguna duda? ¿Queréis preguntar algo? Preguntar una cosa? No, decía no, no, de los no. nuevos. Bueno, oh, bueno. No, 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 no. antiguo. A los nuevos, porque si no, no si no tienen alguna pregunta o alguna inquietud lo, los nuevos que nos acompañan, entonces seguimos con el texto, decía. Mm -hmm. que no que <laughs> la, ah, shorrit, alguien que no se atreve a preguntar, pero que antes ha Mi preguntado la la que se atreve puede explicar la diferencia entre reflexión y contemplación o meditación de los tres aspectos de escucha, reflexión y meditación? qué es la tanda de tener un sam gum. seras unten sa and eh ya <thin> la que de como la sabe con onda sa sa eh anadi sam sam sambatan gomba keva kara yore robo robo doo sangito no re samba de chegomres uh uh gomsuda de jung ke cheo no tambo toba tobres insam do kom jabres <sansicar> es, es, de hecho es, es buena pregunta, porque cuando hablamos de, de eh, la es escuchar, reflexionar y meditar, son tres puntos. La, cuando se habla de la reflexión de hecho, también es una meditación, lo que se llama una meditación analítica. Es analizarlo, reflexionarlo, todo ello. Y cuando se habla de la meditación, se refiere, en, en este contexto de escuchar, reflexionar y meditar, meditar se refiere a una meditación unidireccional. Por eso tiene que ir después de la meditación analítica. Primero lo analizas, lo reflexionas y una vez que encuentras total certeza y se tiene que ser así, es así...

Que me dicen, yo medito todos los días. Ah, qué bien. Todas las mañanas a levantarme, medito. Excelente. Y, y cuando Gesela les pregunta, bueno, ¿y en qué meditas? Y dicen, pues en la vela. Pongo ahí la vela y estoy contemplando la vela. Si realmente, y, y, y Gesela dice, si realmente puedes mantener tu mente totalmente enfocada en la vela, sin que se te disperse, se te distraiga. Eh, podemos decir, está ayudando a generar concentración. Pero la verdad, eso no es una meditación. Esa meditación no te va a traer un resultado, un logro. No te va a traer realmente nada más que estar concentrado en algo. Entonces, por eso es importante el hecho de la, la meditación analítica. Porque primero escuchas y el escuchar es esa información que estás recibiendo. Ya la tienes esa información, ya la has recibido. El siguiente paso es decir, por tú mismo, con tus propias palabras, con tu propia reflexión, ¿tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Es así? ¿No es así? ¿Puede ser así? ¿No puede.? Analizarlo por tu cuenta. Y eso es una meditación analítica. Y esa es una meditación: el analizarlo, reflexionarlo. Es una manera de que aquello que has escuchado, hacerlo tuyo

En realidad meditar es algo que se utiliza probablemente en muchas otras religiones, pero en el contexto budista meditar es sobre algo que conoces, algo que te va a servir, hay un objeto de contemplación. Si ese por eso siempre se habla de que hay algo que has escuchado, ya tienes ese objeto de contemplación al cual vas a reflexionar y analizar. Y eso va a traerte un resultado. Pero si tú no tienes esa... Si tú al meditar no estás basándote en ese, esa, esa, ese tema, esa reflexión, entonces realmente esa meditación no te está trayendo, no, no va a traer un fruto, una transformación dentro de ti. Yeah. Entonces continuamos con el texto. Mm -hmm. ¿Nos hemos quedado en ese punto que dice Dice, yo voy a escribir as, distinguiendo claramente sus características individuales. Es decir, que va a explicar que el adiestramiento de esa persona de capacidad inferior o media y superior. Mm -hmm. 다음 다란 테스트 송은 음숨 누와라 두당데라 인은 무슨 말으세요? 오다 그부 중앙이 있습니다. 간다 누그로 스타 가리되는 누그로에서는 간식 간다기 거의 하여도 좀 돈도 니체는 뒤부터 탐시스 힘라 스트로파 estoy en la estrofa numero 3 esta estrofa ya está desarrollando lo que es la persona de capacidad inferior o de capacidad más básica, en donde dice es todo aquel y, y bueno que se la decía esta mañana les hablaba del dominar tu mente, controlar tu mente y hay tres maneras en las cuales podemos dominar nuestra mente. La manera más básica o la inferior es cuando dominamos nuestra mente en este sentido de buscar todos los es aquel que busca todos los medios posibles para poder encontrarse con esa felicidad dentro del samsara. Mm. Entonces la estrofa dice: has de saber que los que solo buscan los placeres de esta vida por cualquier medio y para sí mismos son personas de capacidad inferior. Mm. 내가 yára 차겐드 kari kóra ásé na, tenchénye ké samdóng kóra ás, <coughs> chíwá médába samdóng kóra ás, <coughs> yéne yénsóng dóngé samdóng kóra ás, <coughs> yéne gyámdó samdóng kóra ás, léhá gyóndá samdáá né, táá tséñ díle. Tandáá ngáanzo yáá lánaánda, máá dénaánda, kóbaá sánaá tséñ dí Uh -huh. la, hab hablamos de el dominar la mente y las tres maneras en las que podemos conseguir ese dominio de nuestra mente o tres maneras en las cuales es un proceso en el cual logramos dominar nuestra mente la primera de ellas la, que es la más inferior, la más básica que la manera de dominar nuestra mente el primer paso a dar es reflexionar prim en primer lugar en lo importante que es este precioso renacimiento humano. Reflexionar en que este no durará para siempre, es decir, en la impermanencia y en la muerte. Y que después nos puede y el siguiente tema es reflexionar en los sufrimientos que se viven en los reinos inferiores y el tema de refugio y reflexionar también en el tema de la, de la ley de caso y efecto ¿Eh? ¿Cómo, es que, cómo es que dominamos nuestra mente cómo se controla nuestra mente este, en este nivel inferior en este primer nivel pues es, es así ahora nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos nuestra mente solo está enfocada a esta vida, a las cuestiones de esta vida. Entonces, el, el primer paso a dar para dominar nuestra mente, para controlar nuestra mente, es que ya deje de estar solo enfocada en las cosas de esta vida y empiece a mirar la vida futura, incluso se preocupe más por las cuestiones de la vida futura que las de esta vida. ¿Mm? ¿Ah? <coughs> 저거 kaya shewa ina, nangaya cha, saagaya musin, 선들은 또 저기 nila, do 또 so so so, topdaan, daan, do jiga, yangaya rabi do ziyarima jo, kanga, kong chon ruko 가서 Miochizo ina, kamba mayo xingna yil donga daan, mezi chon ruko yoris. O kamba shego yon la, tohasa, manggo naan, tena, jiga, Chima singa di khecha hachi tsige haris. Ta. Tsi ndesha ji lega lega dina Thundru daa chigwaa sora khecha tsige haris. Ta. Thundru lai chea paa paa chigwaa haris. Thundru lai <laughs> chea paa paa chigwaa di Ta. Chimaya Drosa gae. Inai Namdru Uh -huh. uh, la manera es así como la, se expone en las enseñanzas budistas, pero si lo ponemos con unas palabras más sencillas, es um, desde los animales que están volando por el cielo, los pájaros. Hasta el insecto más pequeñito que se está ahí arrastrando por la tierra, buscan exactamente lo mismo, que estar bien, buscan alimento, poder subsistir, protegerse y demás. Están únicamente pensando en esta vida, en que estén bien aquí y ahora. Y hay personas que a la mejor pues que viven ahí perdidos en la selva en cabañitas que a veces están tapados con unas hojitas y nada más hasta personas que están viviendo en los edificios más altos con cristales de estos que parecen espejos lo más sofisticado y y no hay diferencia alguna ni entre el que está viviendo ahí en ese edificio al que está viviendo en la selva porque están buscando exactamente lo mismo Estar bien en esta vida, conseguir protegerse en esta vida. Y lo peor aún es que no hay diferencia entre ellos y los animales. Porque, al igual que los animales, solo están pensando en esta vida, en tener comida esta vida, estar bien ya en esta vida. Sin embargo, el humano, por su capacidad de análisis, tiene que comportarse o pensar diferente a los animales, por lo menos un poco más que el animal. Y por eso tiene que empezar no solo a ver las cosas de esta vida, sino a ya mover su visión hacia las vidas futuras. Y más lejos aún, que las vidas futuras sea su punto principal de preocupación que esta sola vida. Y entonces dice que se la, como, como seres humanos podemos pensar más allá de esta vida y podemos plantearnos esta a la próxima vida cómo quiero llegar, quiero llegar en un coche, así o en avión o en tren, así que más vale que desde ahora empiece a hacer mis reservas de billetes si me quiero ir en tren en avión en lo que sea. Ya mira es. no, no es decir, aprovechar esta oportunidad que tenemos como humanos, porque si nacemos como humanos y nos estamos preocupando igual que lo hacen un animal en cuestiones de esta vida, entonces igual que el animal se muere y se acabó, no ha hecho nada en esta vida, no ha hecho, no han hecho nada por la vida futura. Y si un humano se está comportando igual que los animales, pues es todavía más penoso porque teniendo la oportunidad para hacer algo más allá y prepararse realmente para un mejor, una mejor vida futura, no haya aprovechado la oportunidad, es mucho más penoso que no haya o, o, o util utilizado esa oportunidad. Entonces, como humanos tenemos ese potencial, esa inteligencia. Esa capacidad de ver más allá de esta vida y la oportunidad de hacerlo no hay que desaprovecharla. Mm -hmm. ¿Eh? José, ¿cuántos tipos de preparativos existen? Preparativos, ¿cuántos? Pues se pueden hacer. ¿Qué tipos de preparativos? Bueno, qui oh. quiero un número. Oh, 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 oh. Eh, para ir a una vida...

puntos en los cuales tenemos que estar, o acciones en las cuales estamos haciendo los preparativos para tener un buen renacimiento. El número fue perfecto, ahora yo creo que falta desarrollarlo. Bueno, más, eh, evitar las 10 acciones negativas, ya, eh, practicar las tre los tres tipos de generosidad, ¿Sin ¿Sin no mentir, 14.

Vale, has dicho las 10 acciones no virtuosas, eso es correcto, no nos vamos a meter a desarrollarlas porque creo que todos las conocemos. Son 10 acciones no virtuosas, son 3 acciones que no virtuosas que hacemos con el cuerpo, 4 acciones no virtuosas que cometemos con el habla y tres acciones no virtuosas. ¿Qué hacemos con el pensamiento? Ya van diez. Y, las, um, y que de hecho, que se las decía, todos aquellos que de alguna manera están interesados en, en, en la religión o en un camino espiritual, pues precisamente en esas diez acciones no virtuosas se coincide con otras, con otros, con otras religiones. Luego. Está lo del tomar, pero más que nada es no perder el control del cuerpo y de la mente. Y precisamente a la hora de intoxicarnos, a la hora de, de, de emborracharnos, ahí se está perdiendo el control de nuestro cuerpo, el control de nuestra mente. Y el, es como si enloqueciéramos. Cuando ya perdemos el control es como si estuviéramos enloquecidos y por lo tanto estamos como creando la condición para fácilmente caer en negatividades. Entonces, evitar crear la... De por sí ya cometemos negatividades, pues por lo menos evitar crear esa condición que nos lleva a cometer todavía más negatividades, probablemente innecesarias. Si estuviéramos en nuestros cinco sentidos, no las haríamos, pero si estamos intoxicados o borrachos y demás, es muy fácil cometerlas. Llevamos 11. tretāṋ sāṋ 다 shikmās, tā pēnā kēlō pē tō tīndē tēlā tsiā shīn jūrō pē chāyā, sō 다 sū nyokwā ā yīnā pā sō nā yīnā chīk chāyā nā tretāṋ kē tī jīng chāyā yōr, tā ngā mō, tā tīng sā yō mō, tē yīnā dō sī mā Y el, los, los otros dos son uno para laicos principalmente, no es que sea único para laicos, pero principalmente para los laicos, y otro para los ordenados, los, los, los monjes monjas. En cuanto a los laicos, y es cuando lo que pasa es que el no aprovecharse, y es cuando, cuando se explica que, por ejemplo, si vas a comprar. Uh, estás vendiendo un, un kilo de, de, de harina y a veces eh, se supone que es que ya no se utiliza tanto en esas épocas, pero antes utilizaban un bol y entonces te daban ese bol eh, justito de harina y era lo que compraba pero si tú lo estás vendiendo y en vez de eh, quitar el exceso de, de harina con la mano extendida, lo quitas así un poco con la palma curvada, que pasa? Pues que le estás dando menos de lo que le toca. O al revés, eh, en vez de darle lo que le corresponde, yo me estoy quedando con un poquito de, de ello. Entonces, es no aprove no, lo que decía no ser deshonestos, no aprovecharse a la, a la hora de hacer trans transacciones, eh, quitarle lo que realmente le corresponde, dar, dar lo que realmente le corresponde al otro. Y en el caso de los, de los monjas, la, es la de. No llevar modos de vida incorrectos o no obtener cosas de maneras incorrectas. Que si lo ponemos en unas palabras más sencillas, tanto para laicos como para ordenados, es ser honestos, no aprovecharse del otro, no tratar de engañar al otro.

tanda mi tan Entonces, con esto de la honestidad que hemos hablado, de no engañar, no aprovecharse el otro, serían 12 en total lo que llevamos. El número 13 es cuando si tú tienes hay ocasiones en las cuales pues a lo mejor tienes un puesto de mayor superior que otro o a la mejor tienes mayor conocimiento que otro o algo que, que a comparación del otro pues tengas más en vez, de a, a, en vez de esa situación, ese conocimiento, esa habilidad que puedas tener por encima de otro, no utilizarla para humillar al otro, para a veces también tienes más poder y puedes pues golpear al otro o abusar del otro. Entonces, no abusar del otro. Aunque tú tengas una situ situación o, o un mayor conocimiento o mayor habilidades en algo, esa superioridad que tienes en relación a otros, que te sirva para ayudar al otro, para beneficiarle en lo que tienes algo más que el otro, pues ayudar al otro a, 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 en, en lugar de humillarlo o menospreciarlo o hacerle daño. Mm. Y los otros tres que nos faltan son facilísimos. Que son los tres tipos de generosidad. Sí, José. Vamos bien. Nos puedes decir los tres tipos de generosidad. Ya no hace falta que yo traduzca. Mm, generosidad mm, en relación a ofrecer cosas, objetos materiales. Generosidad en relación a ofrecer el Dharma. Y generosidad el para generosidad, para eh, reservar, para preservar la vida de los otros seres. Sí, sí. Perdona, eh, todo esto de los 16, tú habías dicho, o en la pregunta de Geshe-la que son los preparativos para un renacimiento afortunado en las vidas futuras. ¿Y dónde entra la reflexión sobre lo del, el adiestramiento de los meditar en el sufrimiento, en el refugio? Bueno, no, Guesela, que sí, tanda de... chū chū rāpa? ngondō chū chū yāt ngondō kū 음 yāt ānne dī mīgē lē tāndā dī tēl chū sāmlo tāng lē gyūn rā sāmlo tāng kiam rō ngēn sō ki dō ngē sāmlo tāng dī tēn sō Estos 16 que estamos hablando son las causas para que podamos obtener un buen renacimiento. Por eso que se la decía, estamos en un buen renacimiento. ¿Cómo podemos? ¿Qué es lo que hay que hacer para que podamos luego también obtener un buen renacimiento? Y entonces. Son 16, si ¿sí puedes decir, 16 causas que nos pueden llevar a un buen renacimiento. Y lo, la reflexión del precioso renacimiento humano, impermanencia, muerte y demás, son previos. Si tú reflexionas en estos temas que hemos hablado, impermanencia, muerte, la ley de causa y efecto, el refugio, el sufrimiento en los reinos inferiores y demás, eso te animan, ven la lógica, ven el sentido de que entonces tengo que cultivar la virtud. Y ahí es donde entra en siguiente plano ya el actuar, ev 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 evitando estas 10 acciones no virtuosas, practicando la genocidia, y ahí es donde entran los 16 puntos. ¿Es, es un proceso de renacimiento eh, humano o un proceso de un renacimiento o sea, superior? superior? ¿Y las oraciones estarían también incluidas? ¿Molangiana? Molaan gyagor ba? Molaan gyagor res, tete res. Ina tandaade Mundo so. pisoomsob. Uh -huh. Ina ini mi Benchashenbo, chanpaa yapo. Ini uh, Gangaya gabochiya uh -huh. Gabochi nge ootanzu uh -huh. da Mundo pisoomsob res. Kashiya chanpaa mengi, kashiya chobo Mundo dutopdo

mi shio ji gyu gozayi lode tante hiyogiyo manguyo monomi kyaa guyo haris irwa jidaan suajiyogo sungnaan suajiyogo yagguyo sungbo ina ini ngondoo gyujiyo leaji saagiyo haris tando di ngondoo puzun sopa ladaa kujirabu kariyaa haris na inti de guharis di ngondoo puzun sopa gyu chujuk oo mi oo mi Estamos hablando de un buen renacimiento, en un reino afortunado. Pero esto es un, un renacimiento afortunado excelente. Estas 16 causas es para tener un buen renacimiento excelente. Es decir... Hay personas y, y lo vemos hay personas que, que nacen con dinero tienen mucha riqueza que son muy guapos o guapas que todo el mundo les tienen como ese algo que a todo el mundo les atrae todo el mundo le gusta esa persona le cae bien esa persona es del agrado de muchos eh, también que, que es una persona hay personas que además es súper inteligente, y, y todo eso es debido a haber creado estas, estas, estas causas de las cuales estamos hablando. Por ejemplo, si tiene dinero es porque obviamente practicó generosidad, por eso hablamos de los tres tipos de generosidad. Si tiene esa, ese, ese algo que atrae a los demás, que es del agrado de los demás, o si tiene esa buena memoria es porque en el pasado pues no... No, no, no bebió, no se emborrachó y por eso ahora en esta vida pues tiene una memoria muy estable, muy segura, es decir, no solamente tener un buen renacimiento, sino un renacimiento con cualidades excelentes. Sí está bien.

La, el adiestramiento que debe, con el que se debe de comenzar y por eso el adiestramiento inferior porque es el principio de todo en primer lugar es reflexionar acerca del precioso renacimiento humano y eso eso dice que eso tiene que quedar muy claro y, y, y incluso los cinco puntos en los cuales hay que reflexionar precioso renacimiento humano, la impermanencia y muerte, los sufrimientos que se experimentan en los reinos inferiores, la ley de causa y efecto y, y el refugio. Uh -huh. Y dentro del tema de ley de causa y efecto, ahí es donde entra el una vez que lo has reflexionado, pues en la ley de causa y efecto es cuando te das cuenta, bueno, qué son cuáles son las acciones que debo de cultivar. ¿Cuáles son las acciones que debo de abandonar? Y ahí es donde entra el tema que estamos desarrollando ahora. No, tanto de una. Se de dan chuma se de chuma que echa. Que echa de chuma milu talus Da tundro gene de esa mar sabe. Se de chuma que echa chuma que echa. No tiene sabes cuyo Y En resumen, el objetivo principal de esta persona de capacidad inferior es la vida futura. De entre entre la, esta vida y la vida futura es más importante la vida futura que esta vida. Y de la vida futura nos referimos a que pueda tener un buen renacimiento, un renacimiento afortunado es decir, que dice no 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 estaría bien que yo renaciera como animal o en algún otro reino inferior. Tengo que hacer algo para obtener un buen renacimiento después de esta vida. Por lo tanto, su principal objetivo, su principal aspiración es hacia la vida futura. ¿Mm? Pasamos al, pun al siguiente punto que es el siguiente verso que nos habla de la persona de capacidad media. ¿Mm? Se dice que los seres de capacidad media son los que buscan felicidad solo, solo para sí mismos, alejándose de los placeres mundanos y evitando las acciones destructivas. Mm.

Esta estrofa que nos explica esta persona de capacidad media, dice, y, y dice en la estrofa, los buscan, habla de los placeres mundanos, se refiere a la felicidad, al, a los placeres, a la felicidad del samsara. Eh, a, a, hasta ahora nosotros decimos ah, está, está es muy agradable, está muy rico, es, es bonito y demás, y no significa que dejemos que lo dejamos de un lado, que lo abandonemos, que esas cosas que son bonitas, ricas, agradables, sino que ver en esas cosas incluso que eso bonito, eso agradable, eso rico que puede tener no, es, efí es efímero, es efímero, en cualquier momento deja de estar. Y aunque sea muy bonito, muy agradable, muy rico, es de naturaleza de sufrimiento, precisamente porque es efímero. Entonces, es, 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 es eh, ya no, por supuesto, también ellos están abandonando las acciones negativas, dejan atrás las acciones negativas, pero todavía dan un paso más los de capacidad media. Y es buscar la manera de poder encontrar esa paz, bienestar para únicamente para sí mismos. Y utilizan la palabra paz porque están buscando pacificar el samsara, sali, en otras palabras, salir de la existencia cíclica, salir del samsara, encontrar ese estado de paz, pero únicamente para sí mismos, únicamente para, para su pro para como, como in individuos únicos. Ah, mm -hmm. Así que ahí viene la parte que les voy a hacer infelices un poquito. ¿Ves? ¿Ves? <nachronas> mm -hmm. <susurra> y yo sé que esto no nos gusta mucho pensarlo, pero mientras estemos en el samsara, es así. Todo lo que en algún momento se encuentra, se va a tener que separar. Todo lo que nace, se muere. todo lo que sube baja vale tama a sabe tama zao ah todo tu 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 casa esa ya no ni mo je 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 no yo que so se no yo que como como yo no je que ta de rando va de como yo ya na yo va me man ben me de no ka que ma me rendo va ne de me na so se no na so se cuyo je no yo no te res son cuatro puntos Y el último, eh, lo repito, todo lo que se, se encuentra en un momento, todo lo que se junta, se va a tener que separar, todo lo que nace muere, todo lo que sube, va a bajar, y todo lo que se acumula, se deja atrás. Es decir, a la, yo sé que ahora están los bancos y uno pone su dinero en el banco y supuestamente está más a salvo, pero cuando no había bancos, también, y aún habiéndolos a veces llega un momento tienes y otro momento ya dejó de estar y a lo mejor porque te lo roban o lo que sea pero todo lo que acumulas en algún momento va a, deja, va a dejar de estar y a lo mejor te lo roban a lo mejor no te lo roban lo puedes mantener bien pero te llega la muerte y se queda atrás así que todo lo que se acumula en algún momento se deja atrás <laughs> <tose> <tose> es como... Así es la naturaleza. Hay personas que, que dicen, eh, sacrifican, no voy a comer de esto, no voy a ir a tal lado, voy a juntar, 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 para luego hacer algo, dárselo a alguien y al final juntan, juntan, todo el sacrificio y el esfuerzo para luego... Es que luego ni no los vamos a llevar. O en algún momento desaparece.

Bueno, David, aquí nos vas a ayudar con nombres de famosos, especialmente políticos o personas que en algún momento tenían tanto, tanto poder que cada vez que salían en la calle en sus coches tenían que ir eh, con policías y con las sirenas puestas abriendo camino. Como por ejemplo en su momento Bin Laden también tenía mucho poder y todo lo seguía. ¿Y qué otro?

Lo vemos, ¿no? Que en algún momento están en una, un puesto, una situación donde son lo más importante, tienen muchísimo poder y luego, por una circunstancia u otra, no tienen nada y terminan ahí arrastrados, la, la gente los arrastra, lo, terminan ahí en, en situaciones que no se podían ni imaginar. Oh.

y el otro punto que todo lo que nace va a morir eso también lo vemos vemos cómo puede tener el nombre el nombre súper importante por ejemplo el propio jesús el hijo de dios que que, que vaya también en su momento murió entonces, todo lo que nace, muere. Buda Shakyamuni mismo nace, muere. O, o cuando vamos al Museo de las Ciencias y donde están ahí las fotos de todos estos científicos tan importantes que han hecho cosas y todos ellos también ya se han muerto. Entonces, solo queda su nombre. Lo único que queda es el nombre, el recuerdo de esa persona. No existe nadie en el mundo... Que nazca y que digan este nunca se va a morir. Y todo lo que se junta en algún momento pues se va a tener que separar. Nosotros mismos ahora somos un buen ejemplo de ello. Ahora estamos reunidos, nos hemos juntado, pero cuando ya llegue la hora cada uno se va a tener que ir a su casa.

que Y si no nos separa, uno puede decir, bueno, pero si vivimos en el mismo lugar, estamos conviviendo todo el tiempo, no nos separamos. Pero luego viene la muerte y la muerte también nos separa. Y esas las cosas son así, puedes que lo más cercano a ti, lo que puede ser uh, posesiones, dinero, puede ser la, la pareja puede ser los padres pero en algún momento nos vamos a tener que separar de los seres queridos y también de las posiciones, nos, nos separamos de todo ello así que es, es para que nosotros nos demos y también va a venir la muerte y no nos va a decir espera que me faltó hacer algo todavía tengo el pendiente no la muerte una vez que nos llega no va a esperar ni siquiera un minuto, ni un instante. Llega y nos lleva. Así que esa es la realidad que vivimos. Y el hecho de ser conscientes de ello es también para que seamos conscientes de que es efímero. Todo es efímero. Por lo tanto, no podemos confiarnos de esta realidad del samsara. Y al verlo, al contemplarlo de esta manera, llega un momento en que dices, yo ya no quiero estar en ese lugar, expuesto a esas situaciones, viviendo esa realidad. Quiero ya estar, tener, perdón, quiero tener yo el control total sobre todo ello. Y eso es fuera del samsara. Únicamente estando fuera del samsara tendremos ese total control. Así que el, este adiestramiento lo que procura es el ver los inconvenientes, los defectos que tiene samsara para desencantarnos. y desear escapar de este samsara. Susun juna ta mm rang thop -hmm. se jule drosa yor es. Drua ge mazare mm ja susul riks ngi ji ta sumji -hmm. kangal yor es. Ta ri di phejo da ma mm da ta ha -hmm. rang susul ra de res yan jo kore jo de jures ri di phejo ta na drosa ji yo de ji yor Y hablamos de tener el total control, es decir, el, el decidir, ya no quiero, ya no estoy expuesto a esas situaciones, el no, no tener que vivir ya más esas situaciones, sino que uno lo controle totalmente. Si nosotros nos adiestramos, podemos conseguirlo, porque esa capacidad o ese linaje... Existe dentro de nosotros. Lo que pasa es que hasta ahora no lo hemos utilizado, no, hemos, no lo hemos potenciado, está todavía ahí. Pero el conseguirlo o no está únicamente en nuestras manos. Y sí que hay, hay esa capacidad, esa salida del samsara, esa es estar bajo bajo ese yugo del samsara y escapar de él, tener el total control es posible, porque nosotros tenemos esa capacidad, ese potencial existe en nosotros. Solamente hay que trabajarlo para activarlo. <laughs> Por lo tanto, eso cómo se consigue, pues trabajando con nuestra mente, moldeando nuestra mente transformando nuestra mente, por más que tengamos un buen caballo, el caballo, y yo, yo lo sepa montar muy bien, no me va a llevar ahí. <risa> aunque, <risa> aunque sepas montar de maravilla, no te lleva a tu destino. <laughs> vale, nos tomamos un té.